Edgar, ¿cómo estás? Buenos días, doctor. ¿Cómo le va? ¿Puedo saludarte? Igual, igual. ¿Cómo va todo bien? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú? Bienvenido. Gracias, ¿cómo va todo? Muy buenos días,
damos la bienvenida a todos y yo estoy feliz de poder entrevistar a mi amigo de la infancia y el orgullo de la gallada. Gracias. Bueno, vamos primero que todo a ver el video. Ah, sí. Sobre el Panamá que construimos, porque el título. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Cale, muchas gracias por venir a acompañarnos esta mañana aquí. Yo siento, pienso, creo, que aquellos que hemos sido distinguidos por el pueblo panameño para ocupar un cargo como presidente de la República, tenemos la obligación de escribir y de explicar. Una vez pasado la euforia y el tumulto que significa ejercer una presidencia, tenemos la obligación de dejar por escrito la verdadera historia de lo que pasó, por qué lo hicimos y cómo lo hicimos. El título particularmente fue motivo de algunos cambios, porque originalmente se iba a llamar de otra manera, pero quien manda en la casa, que está sentada por aquí, no le gustaba el título. El libro se iba a llamar Políticamente Íntimo. A ella no le gustaba el tema de íntimo. Entonces lo cambiamos a esto porque es una secuencia, una secuela de uno que se escribió durante mi administración y que se llamaba El País que Estamos Construyendo. Pero el país que construimos no es el país que construí yo, es el país que la sociedad, al menos en su conjunto, con alguna dirección, hemos estado construyendo desde nuestra independencia, que dicho sea de paso celebramos mañana pasado la... El lunes, el 28. La del 21, 28 de diciembre. Así que ese es el título, porque el país se sigue construyendo día a día, no queda parado, esto es dinámico, esto es cambiante, esto todos los días hay que hacer algo diferente, hay que acostumbrarse a las nuevas realidades, hay que hacer frente a los nuevos retos. Sí, fíjense ustedes que en mi administración, bueno, había dos países en América Latina que no existía el celular ni existía internet, era Panamá y Haití. Desde entonces las cosas han cambiado muchísimo, obviamente, y entonces obvio que también hay que hacer los cambios necesarios para adecuarnos a esa nueva realidad del mundo e insertarnos de una manera positiva para el país en la nueva realidad. Entonces, el país que construimos fue lo que nos tocó a nosotros y que queda aquí para seguir haciendo. Excelente. Bueno, antes de seguir, les voy a contar una anécdota de la mamá de él cuando quedó encinta. Como él cuenta, ella quedó encinta de él a los 33 años. Entonces, en ese tiempo, pues era peligroso esos partos y esas cosas. Entonces, ella estaba muy preocupada y fue donde la abuelita de unas amigas aquí presentes, que todo el mundo le decía, mamá Toña. Sí, mamá Toña, fue donde ella preocupada le dice, mamá Toña, por favor, vamos a rezar, porque yo tengo miedo de este embarazo, que es peligroso, que no sé qué. Dice, mira, no te preocupes. Nosotros hemos rezado tanto por este embarazo, que yo sé que Dios te va a bendecir. Es más, te va a bendecir tanto que ese muchacho va a ser o arzobispo o presidente. Así que mire, fue una profeta. Sí, es verdad. Lo que pasa es que mi padre y mi madre vivieron mucho de la guerra civil en España. Mi padre era médico, se había hablado de España y yo estaba ejerciendo la profesión allá. Entonces le tocaba atender los hospitales públicos en ambos bandos, ¿no? En el bando republicano y en el bando nacional. Y en esos tiempos empezaba la tecnología de los rayos X, pero en esos momentos los rayos X no se protegían a la
persona que lo vio. Entonces mi papá siempre supuso que en función de eso él había quedado estéril, porque bueno, se casaron y tuvieron 13 años que mi madre no quedaba embarazada. Y por eso es que queda embarazada a los 33, ella se casó de 20. Y claro, mi padre siendo médico también tenía mucho requemor y mucho temor a ese embarazo, porque era un embarazo de una primeriza y a esa edad. Ahora es normal, ahora ya no hay ningún problema, ahora las señoras esperan mucho más tiempo. Pero en aquel momento la tecnología no era tan, y la medicina no era tan avanzada como para correrse de esos riesgos. Y esa es la razón, además, que no lo digo, no lo decía ahí, pero lo digo yo, por la cual yo no soy cédula 4, sino cédula 8. Que doblemente 4, ¿no? Porque se tuvo que ir mi madre a hacerse la cesárea a Panamá, porque no querían llegar aquí, mientras que no había mejores facilidades. Entonces, claro, como hacía ya en un hospital, pues me inscribieron con cédula 8. Pero repito, doblemente 4. Sí, así es. Todos estamos clarísimos con eso. Bueno, específicamente en la página 76, hablas de los antepasados, de tu abuelo Manuel González Revilla, que siempre ayudó a las personas en necesidad, que lo apodaron el papá doctor, que fue el quien comenzó, como que reorganizó el hospital, que era el hospital como de caridad en David. Hizo muchas cosas en David, y yo quiero que tú hables de eso, porque es bien importante, creo, que la gente conozca más de tus antepasados. Claro, de por qué mucho gusto, por supuesto. A ver, originalmente, mi abuelo Manuel González Revilla era ciudadano cubano. Él nació en Cuba cuando Cuba era dependencia española. Así que realmente él era español nacido en Cuba. Y parece ser que los genes se han transmitido bien, porque se metió en un movimiento revolucionario de independencia de Cuba. La guerra de independencia de España y tal. Y su madre, mi bisabuela, que era una señora Barroco, que era italiano, pensó que estaba corriéndose un riesgo muy grande con su niño en estos movimientos revolucionarios, y decidió sacarlo de Cuba y mandarlo a estudiar medicina a Francia, que era el lugar donde en esos momentos pues era la cúspide de la cultura, del conocimiento y lo científico. Y mi abuelo se graduó allá de la Universidad de la Sorbona en medicina, justamente en el momento en que empezaba a darse el movimiento para iniciar el trabajo de cabal francés. Y él se interesó muchísimo, aplicó para un puesto en el canal francés, y en efecto lo emplearon. Y en el libro incluso tengo el retrato del manifiesto del barco que lo trajo de España, de París a Panamá. Y empezó a trabajar entonces aquí en Panamá, como doctor del canal francés. Y ahí trabajó con muchísimos de los científicos de ese momento, ¿no? Y empezaron a ver enfermedades tropicales, fiebre amarilla, que si, ¿no?, todo lo que conocemos. Y luego fracasa el canal francés. Y él decide regresar a Cuba, que era donde se vivió su padre, su familia, y donde tenían sus fincas y sus haciendas. Y antes de regresar, le dice un amigo también español de él, que se llamaba Ildefonso Preciado, le dice: hombre, mira, Manuel, antes que te regreses para Cuba, ¿por qué no me acompañas a una provincia que se llama Chiriquí, donde estamos haciendo nosotros, la familia nuestra, una siembra de cacao en una meseta que se llama Chocha? Y mi abuelo no era un agricultor, pero sí lo convenció el señor diciéndole: mira, no te vas a arrepentir, porque además las mujeres más lindas de este país están en Chile. Bueno, ya eso es otro cuento. Entonces se embarcaron, vinieron, en ese tiempo se desembocaba, se bajaba uno ahí en Pedregal. Y claro, como siempre, tú sabes, los pueblos pequeños, llegaba el barco, iba todo el mundo a ver quién llegaba, a ver los forasteros, qué sé yo. Y da la casualidad que uno de los que
se le acercó a mi abuelo y le dice, mire, es que aquí hay un señor que está enfermo en este pueblo, que también no hay médico. Y este señor está enfermo hace 10 y no sabemos qué hacer. Y a ver si usted lo puede ver como doctor. Y dice, sí, ¿cómo no? Lo fue a ver. Y ahí vio a mi abuela, que tenía 15 años y él tenía 29. Y por supuesto el hombre quedó con los ojos cruzados. Y le pidió permiso a mi bisabuelo para visitarla. Y el señor le dijo, mire, no, tengo una niña de 15 años. No. Usted es la que cumpla un año, esta vez que hace usted que quiera por aquí. Y cuando cumpla los 16 años, no se le ve. Y así fue. Entonces se estableció en David, se quedó aquí, esperó. Finalmente se casaron, ¿no? Tuvieron 14 hijos. Esto, y la parte anecdótica de todo esto es que el señor Ildefonso Preciado, quien es que lo trae aquí a Chiriquí, es el bisabuelo de mi esposo. O sea que las cosas vienen como decían, no fuera, la historia se repite, en el pero no hablaste de las cosas que hizo tu abuelo, que son muchas cosas, entre ellas. Fue miembro de la primera asamblea de diputados. Estuvo exilado en Costa Rica porque él seguía con su idea de su independencia. Y finalmente, bueno, se estableció ya en la República, ¿no? Después de todo su quehacer político. Y se dedicó a atender, como era normal en ese tiempo, a Mundo y Rey Mundo. Y como lo hizo mi padre también, sin preguntar, como parece ser el mecanismo ahora, que si tiene seguro no te atiendo, si no tiene seguro no te atiendo. En ese tiempo no, en ese tiempo se atendía independientemente de si tuviera forma o no de pagar. Y en muchas ocasiones, yo viví también con mi padre, el pago era una docena de huevos o una gallina. Y él hizo una labor social extraordinaria, ¿no? Mi abuelo y también mi padre. Y se dedicaron, eran médicos de esos que se entregan totalmente a su profesión. E hizo mi abuelo la casa esta de aquí, donde ahora está el centro comercial. Era la casa de los, eventualmente de los Arias, ¿te acuerdas, no? De Juan Arias, que era la casa de mi tía mayor. Y murió ahí. Y ahí le dio un infarto a la edad de 78 años y murió aquí en Boquete. Ay, no sabía eso. Sí, no me acordaba. Sí, han hecho muchas cosas los antepasados de Ernesto y Dorita. Y yo considero, y yo pienso que todos ustedes están de acuerdo, que nosotros como que traemos en el ADN muchas cosas de nuestros antepasados. Y por eso yo siempre, ahora leyendo el libro, fue como que fui como realizando todo. Y yo, bueno, con razón que él tiene ese sentimiento de ayudar a su pueblo, de arreglar las cosas, pero es lo que trae de atrás. Sí, Dorita pues fue un pilar bueno para él, porque también es importante eso. Pero también pues lo de Omar Torrijos. Omar Torrijos yo pienso que fue como, tú tenías en el ADN, pero entonces Omar Torrijos como que te lo sacó a flote. Bueno, tú sabes lo que pasa, López. Esto, bueno, tú lo viste igual que yo. Nosotros, para ir a Panamá, salíamos de aquí a las 3 de la mañana, con la esperanza de llegar a las 8 o 9 de la mañana a Santiago. Si es que no te quedabas en la mitad del camino con el carro roto y rodado. Las llantas flat. Las llantas flat y todo el resto, ¿no? Entonces, verdaderamente, para mí, que nací, crecí aquí en Boquete, el resto del país no existía. O sea, existía, por supuesto, Boquete, David, donde fue la escuela, y Panamá cuando íbamos. Pero el resto era simplemente una parada en Santiago, a donde vivía mi tío Ofilio, que era médico allí, para desayunar y seguir. No conocía a Ocas de Toro, no conocía a Herrera, a Los Santos, Cocle, o sea, era de paso nada más. Y bueno, yo me dediqué a mi profesión, yo soy economista y financiero, y me dediqué a la banca, y estaba en eso. Pero el mundo quiso que de alguna forma u otra estuviera en contacto con General Torrijos, y parece ser que le caí en gracia, que no es lo mismo que caer gracioso. Esto, y me empezó a invitar a conocer el país que yo no conocía. Y de esa manera vivimos muchísimos fines de semana, prácticamente. Dorita se quedaba sola en la casa con la niña, al punto de que sacó dos profesiones. Sí, eso fue un tiempo, bueno, cuando lo leí, digo, qué rico, dos profesiones. Sacó su profesión de
posteriormente derecho y abogada. Pero era por mi ausencia, yo estaba permanentemente ausente de la casa. Y así conocí la parte de Panamá que no conocía, es decir, la parte de la pobreza, de la falta de educación, de la falta de salubridad, de la falta de vías de comunicación. Y todo eso motivó en mí la participación, la ganas de hacer, la ganas de aportar. Y abandonar, que fue un trago en mi casa, abandonar mi carrera bancaria para un salto al vacío, ¿no? Porque verdaderamente uno no sabía lo que iba a pasar en ese. Pero me satisfizo mucho poderlo hacer porque me daba la oportunidad de aportar a la sociedad y ayudar a la gente más humilde, sobre todo. Yo creo que al final eso viene sin efecto del ADN de cada uno de nosotros. Viene del tiempo de mis antepasados. Sí, todo lo que te metieron, cuando lo que viviste y lo que oíste, como decía aquí también en el libro, que lo que oías de chiquito, sí. Todas las historias de los de atrás que no habías conocido, pero que habían vivido, y lo que vivieron tus papás también. Así es. Sí, bueno, en el libro también habla, pues, como todo de tu gestión de presidente. Yo quisiera que, por favor, nos resaltaras. Lo que a ti te parece que fue lo mejor que tú lograste y lo que logró Dorita como primera dama. Bueno, es evidente que lo que ella logra es muy superior a lo mío, porque yo tengo un nivel de aprobación X, ella tiene un nivel de aprobación 2X. Así que no hay duda de que ella hizo mucho más largo que yo. Lo que a mí me tocó fue duro, porque, a ver, recordemos que veníamos de la década perdida, de la década del 80. La década del 80 habíamos firmado los tratados, Torrijos se había comprometido a generar una democracia tradicional, representativa. Hay que recordar que en los tiempos de eso, que yo empecé a ser parte del gobierno, en el año 75-76, no había una asamblea legislativa. Había un grupo de 10 o 12 personas que hacíamos, yo fui primero comisionado de legislación, que se llamaba. Hacíamos proyectos de ley que se presentaban en un cuerpo que se llamaba el Consejo General del Estado, todo del Ejecutivo, y ahí se aprobaban o se aprobaban. Entonces, el compromiso de Torrijos fue regresar a una democracia tradicional, con los órganos del Estado independiente, todo lo que conocemos. Y empezamos así, empezamos a hacer algunos experimentos. Primero se hicieron de dentro de la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento, se escogieron un grupo que se convirtieron en legisladores, que se llamaba. Posteriormente se hizo una elección de 2 por provincia para ver qué tal resultaba aquello. Y luego se murió Torrijos, el accidente del 81. Y todo aquello que empezábamos a hacer se retrotrajo al punto cero. Y se instaló, bueno, lo que nunca habíamos tenido, una dictadura de verdad militar. Dura, perseguidora y todo lo demás que hemos conocido. Y mientras eso estaba pasando, el mundo seguía caminando. Es decir, se iban haciendo ajustes, se iban haciendo las aperturas económicas, el nuevo modelo económico de desarrollo empezó a generar en toda Latinoamérica, en toda África, en toda Europa. Y nosotros estábamos estancados, nos quedamos viviendo los modelos de desarrollo económico de los 50 y los 60, con las barreras arancelarias, con. Sí, todo lo que. Y luego se produjo la invasión, vino el gobierno del presidente Nara y trató de dar los primeros pasos de modernización y lo hizo. Pero políticamente no pudo seguir adelante cuando hubo la diferencia con la democracia cristiana, que eran los primeros, pero realmente tenían el control político de la asamblea. Y se quedaron pendientes de muchas cosas. Entonces, ¿a mí qué me toca? Yo me encuentro con que teníamos la década perdida, más los 5 años del presidente Nara, que prácticamente no se pudo avanzar, teníamos 15 años de atraso frente al resto del mundo. Y teníamos 5 años para recuperar esos 15 y más seguir haciendo lo que se estaba haciendo, porque el mundo no se paraba ahí. Entonces fue una labor difícil, dura de explicar, dura de comunicar. Cambios que significaron, por más que tratamos y por más que teníamos diálogos permanentes, fueron duros de llevar adelante. Por ejemplo, yo me acuerdo todavía lo que fue la reforma del Código Laboral. Eso fue un trauma nacional grande, un enfrentamiento grande. Y al mismo tiempo, nos tocaba asegurarnos de lo que era nuestro objetivo principal, que era el cumplimiento de los tratados del canal.
Y el cumplimiento no solamente significaba, bueno, sí, que nos entregaran el canal el último día de 1999, sino que había que hacer toda una reestructuración política y legal de cómo se iba a administrar el canal. Empezando por el título constitucional, que sí lo acordamos entre el presidente Aznar y mi persona, siendo yo dirigente de la oposición, y luego se ratificaron con las dos asambleas, aquella del presidente Aznar y la que entró con mi administración. Y ese título constitucional es el que le ha dado la estabilidad que tiene el canal de Panamá. Pero el título solamente es, para que haya logrado, saben que solamente es el sistema, lo que se dice ahí, pero no es el desarrollo. Las leyes que sustentan eso era la que había que hacer. Para lograr una transición que nosotros aspirábamos que fuera prácticamente no notable, que no se diera cuenta de un día a otro. Y que al mismo tiempo impulsamos una nueva versión del canal de Panamá. O sea que teníamos muchísimos frentes abiertos que no fue fácil armonizar, pero afortunadamente, y yo lo digo con mucho orgullo, tuve la suerte de rodearme de un extraordinario equipo de trabajo. Yo creo que quizás, si vemos a más de la historia de la República, de los mejores gabinetes que ha habido en este país fue el gabinete que afortunadamente pude conformar. Con gentes de diferentes áreas, no solamente eran partidarios nuestros, no. Había gente que había sido muy opuesto a lo que pasó en la década del 80, que se ocuparon a un objetivo y a una propuesta de recuperación nacional. Claro, y todo eso era la parte que a mí me tocaba, pero ahorita le tocaba todo el tema social, que además se confundió y se metió con un problema de una sequía y una hambruna que ella se dedicó de alma, vida y corazón a llevarle comida a la gente que no podía comer, porque hubo el fenómeno de la niña o del niño, uno de estos fenómenos que produce un desastre. Y ella fue incansable. Además de su labor social, ella era la presidenta del gabinete social del gobierno. Yo veía el tema administrativo, ella veía el tema social. Y tenía un gran equipo también que la llevó adelante, formó también el Ministerio de la, que en ese tiempo se llamó de la Mujer, de la Niña y de la Familia, ¿no? Y que ahora lo han dividido en tres, no tengo idea por qué lo están haciendo, aparte de la burocracia, pero bueno. Así es que nosotros nos complementamos afortunadamente muy bien. Nosotros pudimos llevar adelante la modernización del país, el cambio estructural de la economía, hacernos competitivos. Y se me quedaron, sí, en el tintero, que quizás es una de las razones de la equivocación de tratar de hacer un referéndum para modificar la Constitución. Porque se nos quedó el tema de la reforma educativa, que creo que hoy en día sigue siendo el tema principal de la República de Panamá. Así es. Bueno, la última, pero no la tenía apuntada aquí. Pero yo les digo la verdad, yo llamé a mucha gente y la mayoría de las personas que yo llamé me dijeron: Lupe, ¿tú sabes si él se va a volver a tirar a candidato de presidente? Y yo dije: no sé, pero se lo puedo preguntar. Pero hay una cosa que todos me dijeron, que había sido la mejor presidencia que hemos tenido y que sería maravilloso que fueras otra vez. La mayoría de las personas que llamé, no estoy inventando, estoy diciendo la verdad, si no, no lo hubiera dicho aquí. Y me lo dijeron entonces, claro, yo quiero que me... Gracias. Yo uno se siente muy alegado cuando dicen esas cosas, ¿no? Pero mire, ha tomado 25 años que me puedan reconocer eso. 25 años que la gente entienda que no fue un mal gobierno, que fue un gobierno que hizo una transformación dura, pero necesaria. 25 años en que el país ha ido creciendo cada día más. ¿Que hay mala distribución de ese crecimiento? Sí, pero eso son faltas de políticas sociales, que estos gobiernos desafortunadamente no han implementado. Falta de la reforma educativa. Pero yo me propuse porque pensé que era mi obligación decirle: oye, lo que hicimos se quedó corto, hay que seguirlo haciendo. Y me dijo que no fuera para mi casa. Después traté mi partido, y el partido me dijo que no, que ya habíamos cumplido con ellos, siento que sí, en efecto cumplí con el partido. Y tengo que decir algo más con toda honestidad: yo no me siento bien con el partido que existe, con mi partido que existe.
que yo, con todo lo que ha pasado, yo no podría jamás aceptar una candidatura de ese partido. Y además que ya estoy feliz de la vida, nosotros tenemos nuestra... Ahora estamos viendo a nuestros nietos, están casando, estoy esperando en algún momento tener un bisnieto. Ya yo tengo tres. Ay, que te felicito. Tenemos nuestra etapa en nuestra vida y yo creo que nosotros uno debe saber cuándo es el momento de decir, bueno, hasta aquí llego. Yo creo que ese es el momento de hoy. Estamos felices de haberlo cumplido. Pero bueno, tienes la satisfacción que las personas te quieren otra vez y muchísima gente. Y que estamos felices de haberte tenido de presidente. Gracias, muchas gracias. Y de amigo y de coterráneo, ¿cómo se dice? Coterráneo, sí. Así que les damos las gracias por haber estado con nosotros. Sí, y te damos las gracias por haber estado aquí dándonos tu libro, que está súper interesante. Yo quiero que lo lean, porque está de verdad interesante. Yo creo que yo quiero hacer un reconocimiento antes de que nos vayamos, y es que cuando me dijeron que había que escribir un libro, yo siempre quise hacerlo, pero siempre vi muy difícil eso, sentarme frente a una computadora a escribir. Hasta que yo puse en mi camino a una persona que está aquí, que es Diana Pantoja, que voy a parar para que vean aquí. Ella y yo hicimos un método de trabajo diferente. Nos sentábamos en la mañana a conversar sobre un tema, ella lo grababa, producía un capítulo, o lo estructuraba como un capítulo, me lo pasaba, yo lo corregía, se lo daba de vuelta, y cuando ella lo veía que ya estaba más o menos aceptado lo que ella había hecho, entonces se iba a investigar de que lo que yo decía allí era verdad. Por eso existen los códigos QR en ese libro. Porque lo que yo digo está sustentado, pero claro, si lo hubiéramos sustentado, el libro fuera una enciclopedia. Entonces, con los códigos QR, lo que te hace es permitir acceder a los documentos que prueban que lo que digo es verdad. Porque se dicen cosas controvertidas, ahí saldrán cosas también. Una de las más controvertidas que los arrofistas me han molestado mucho con eso es que Arnulfo no fue el que le dio el voto a la mujer. Eso si lo hubiera leído el libro, ahí está para que lo vean. Pero eso fue una realidad que se generó. Pero Eliana me ayudó muchísimo. Ella es la que estructuró ese libro, que nos tomó, ¿qué dirían? 3 años, ¿no? 3 años poderlo hacer. Y me siento muy satisfecho de haber cumplido, porque era un testimonio, primero para mis hijas y mis nietos, pero luego para la sociedad, porque uno debe dejar, como dije al principio, debe dejar por escrito lo que hizo con la confianza que el pueblo panameño le deposita a uno para que lo gerencia por 5 años. Muchísimas gracias a todos también. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y tenemos estos libros para la biblioteca con muchísimo gusto, con el deseo de que puedan ser leídos, prestados y leídos para todos los que estén en su tiempo.